Nos encontramos en la playa de Necochea en esta mañana, donde el clima no es el más apto para introducirse en el mar, pero no obstante ello, muchos guardavidas lo están haciendo porque se está llevando a cabo aquí, junto al balneario Terrazas de la avenida 2 y 77, este certamen de salvataje que es organizado por la Asociación de Guardavidas de Necochea y Quequén y que cuenta con la participación de colegas de distintos lugares de la costa atlántica. Como todos los años, se está desarrollando aquí en el balneario Terrazas el torneo nacional de salvataje con la participación de un montón de equipos de la costa atlántica e inclusive de La Plata. Hay dos equipos de La Plata, uno de Punta Lara y otro de Ensenada. Hay dos equipos de Mar Chiquita, que son los anteriores campeones de la edición anterior. Un equipo de Mar del Plata, un equipo de Santa Teresita de Partido de la Costa, un equipo de Montehermoso, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, incluidos los cuatro equipos de aquí de Necochea, con el de Arenas Verdes también del partido de Lobería, y dos equipos de Mar del Plata, de femeninos, y uno de Necochea. Así que bueno, estamos muy contentos, las condiciones del mar no fueron las mejores, debido a la sudestada de ayer. Hubiéramos querido suspenderlo para mañana, que la verdad que dan las condiciones del clima muy apto para este torneo, pero bueno, estaba complicado para las delegaciones, así que la idea es pasar un buen momento. En el momento de la competencia todos quieren ganar porque la adrenalina se mueve con una vorágine importante, pero lo importante es que participen equipos de la costa y luego pasar un buen momento en un almuerzo y demás, ¿no? Lo decías que, pues, por supuesto, hay equipos de varones y también de mujeres. Así es, hubo dos equipos de hombres y hay tres equipos de mujeres. Así que, bueno, hicimos cuatro mangas de tres equipos y los punteros van a pasar directamente, los punteros de cada una de las mangas pasan a una semifinal y después, bueno, pasarán a una final y antes de la final competirán las mujeres, ¿no? Lo decía Pablo Suárez, la mujer también está presente en este torneo de salvataje aquí en Necochea. Estuvimos dialogando con integrantes de un equipo de Mar del Plata que obtuvo un triunfo en la primera competencia de la que participó. Y la verdad es que estamos muy contentas porque el mar estaba complicado, pero bueno, nos pudieron salir las cosas, por suerte. ¿Son todas guardavidas? Sí, somos todas de Mar del Plata. ¿Pero cómo resultó la prueba? El mar estaba más que difícil, ¿no? Sí, el mar estaba difícil, pero en realidad nosotros lo preferíamos porque estamos acostumbradas a nadar en el mar y a entrenarnos así que está más bueno así. ¿En tu caso cómo te resultó? Sí, el mar estaba complicado, pero bueno, nos gusta más que esté así a que esté planchado, ¿no? O le da un poco más de como de diversión, sí, de adrenalina. Así que re contentas. ¿Cómo es la tarea de guardavidas para una mujer? Y bueno, nosotros principalmente, nosotros somos de Mar del Plata. En Mar del Plata la verdad está complicado el tema de la mujer guardavida, pero bueno, a nosotras esto también nos ayuda a crecer como mujer y acompañar a las chicas guardavidas. En tu caso, bueno, ¿cómo resulta ser guardavida siendo mujer, que todavía son minoría? Sí, somos minoría, pero creo que cada vez somos más y nos estamos mostrando. Yo cuando me recibí de guardavidas, esto de equipos guardavidas mujeres que participaran acá no existía porque no había cantidad. Y hoy ves que hay dos equipos y otras veces no han habido más, así que vamos siendo cada vez más y tomando más fuerza. Bien, bueno, en tu caso, ¿cómo resulta la tarea? Bueno, en nuestro caso, más o menos, comparto como las chicas. Está difícil el tema de laburar como guardavidas en Mar del Plata porque no hay lugares. Tenemos piletas y algunas que otras mujeres que tienen la suerte de entrar a la playa.
pero está complicado el laburo como guardavías, pero por suerte cada año van siendo más que se suman al plantel de mujeres. ¿Y se alcanza para competir también? Sí, lo bueno es que cada vez somos más equipos de chicas que representamos no solo al sexo femenino, sino también a los guardavidas. Y a todas las que se quieran sumar, que se sumen, que está buenísimo y que es una muy linda experiencia.